Hola amigos de ¿Dónde es el plan? Yo soy Iván Félix y ¿ya saben dónde es el plan? Pues bueno, el plan es en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris el día 17 y 18 de junio para venir a ver el espectáculo Menin Tutus. Los boletos ya los pueden conseguir por Ticketmaster. Este espectáculo que es danza, es ballet, ballet comedia, algo que no es muy usual todavía de verse aquí en México. Estamos muy orgullosos de ser la primera compañía en Latinoamérica de ofrecer trabajo a hombres que les gusta bailar en zapatilla de punta y hacer ballet comedia. Así que no se lo pueden perder, es un espectáculo para toda la familia, desde los más chiquititos hasta los más grandes. Es un espectáculo en donde tomamos los ballets tradicionales, como el Lago de los Cisnes, La Muerte del Cisne, Don Quijote, Corsario, todos los ballets que conocen, y les damos un giro cómico, así que no se lo pueden perder. Es un espectáculo muy ligerito y que estoy seguro que les va a encantar. Sí, el ballet tradicional puede ser un poquito aburrido, puede ser largo, puede ser como un poquito tedioso, pero el ballet comedia, el espectáculo de Menin Tutus que vamos a presentar, es totalmente lo contrario. Tratamos de romper la pared que hay entre el público y el escenario con el espectáculo, porque lo que ves en el ballet tradicional es bello, es hermoso, es maravilloso y están contando una historia. Pero en el ballet comedia tratamos de involucrar al público en el espectáculo. El público se puede reír cuando quiera, puede aplaudir cuando quiera y puede tener una comunicación directa mediante pues, las bromas, los chistes que hay en el espectáculo. Y pues obviamente somos bailarines profesionales y en el escenario lo que van a ver es virtuosismo técnico. Tenemos bailarines invitados de San Diego Ballet y de la Compañía Nacional de Danza, aparte de los chicos que integran la compañía de Melson Point. Si nunca has visto ballet, y bueno, si también has visto ballet también, es un espectáculo para ti. Si no has visto ballet y nos ha pasado que ha venido gente al espectáculo que sale y dice, bueno, ahora quisiera ver el Lago de los Cisnes de la Compañía Nacional de Danza en el Lago de Chapultepec, ¿no? Me encantó, me gustó la historia, me atrapó y pues entonces ahora van al teatro a ver un espectáculo de ballet tradicional. Creo que es una muy buena oportunidad y es un muy buen espacio para crear también nuevas audiencias. Mira, el ballet comedia existe hace muchos años. Como te digo, aquí en México no es muy común ver un espectáculo de este tipo. Este espectáculo Menin Tutus es una coproducción con una compañía americana de la cual yo formo parte desde hace 5 años, que se llama Elo el Gran Diva. Esta compañía también tiene ya una larga trayectoria y te cuento que este espectáculo, que es Menin Tutus, se ha presentado también en diferentes países, como en China, en Japón, en Australia, en Sudáfrica, en Estados Unidos, y ahora con este proyecto que nació junto con la Fundación Tío Gómez, pues el ballet Elo el Gran Diva, el director Víctor Treviño, quiso sumarse y fue así como se hace esta coproducción entre Ballet Elo el Gran Diva y Melson Point, este nuevo proyecto en México, para presentar este espectáculo Menin Tutus. Pues mira, es un buen plan siempre venir al teatro, de cajón. Y bueno, venir a ver Menin Tutus es un plan diferente. Como les digo, no siempre hay este tipo de espectáculos. Les apuesto, les aseguro que es algo que nunca han visto. Y si lo han visto, puede haber sido en videos, pero verlo de manera presencial es otra historia. Así que los invitamos a que vengan al teatro a ver Menin Tutus el 17 y 18 de junio al Teatro Esperanza Iris.